En estos meses hemos conocido muchas personas e instituciones que se encargan de mejorar la calidad de vida de miles de animales. También hemos tenido el placer de ver cómo muchos de nuestros protagonistas encuentran una familia. Pero hay algunos que todavía están buscando su oportunidad. Hola, mi nombre es Flor y quiero volver a tener una familia. Pasa que de chiquita me dijeron que a los cachorritos los traía la cigüeña de París. Pero se ve que a la mía se le rompió el GPS, porque la verdad no ha parado de dar vueltas. Hola, mi nombre es Ani y estoy buscando una familia. Ella era una flacucha de cara larga y muy, o sea, pura patita era. Y se convirtió en una cruza de pitbull y cimarrón, totalmente adorable. Puro músculo, energética, muy vivaz. Soy la niña cero falta. Siempre prolijita, de punta en flor, como buena alumna modelo. Hola, mi nombre es Chueco y hoy les voy a mostrar a mi familia. Chueco era un personaje público en un shopping, en la puerta de un shopping en Maldonado. Hace 2 años que vive con nosotros porque ya está obviamente con sus canitas que le pesan y bueno, está viviendo con nosotros. Acá en este barrio soy todo un bacán y la verdad es que llego a la tercera edad de lo más bien. Buenas y santas, mi nombre es Milenaria y estoy buscando una familia. ¿Qué contarles sobre mí? Simplemente que soy una percanta, ya un poco entrada en canas, sin altas pretensiones. Ando en busca de un barrio sencillo, sin mucho bardo, donde poder tener mi propio rinconcito. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Nosotros somos Pompita y Jabón y hoy vamos a contarles nuestra historia. ¿Que son amigos inseparables? ¿Sí? ¿No querés comentarle nada a tu amiga que la tenés acá? Yo quiero decirle que... Dale, respirá. Conectate, dale, hace... Quiero decirte que... ¡Decilo, Enzo, decilo! Quiero decirte que sos una gran amiga y ojalá que estemos siempre juntos. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Oso y hoy seré yo el encargado de recibirlos en Espacio Ash. Porque acá, en Animales Sin Hogar, somos un montón de perros y gatos que de verdad estaríamos encantados en compartir las tardes con ustedes. Y miren que hay buena madera, ¿eh? Muy, pero muy buenas. Yo soy Pepe. Pero en realidad es la abreviación de perro extremadamente potente y enorme. Pepe es un gigante hermoso, con la gente se lleva espectacular. A base de entrenar muy duro, he logrado una performance física que me ha dado una notable combinación de fuerza, clase y agilidad.